En UCTV están regalando una gran cantidad enorme de monedas con un sorteo simplemente clicando en el link de la descripción con mi nombre. Así que clicad en el link de la descripción y participaréis en un enorme sorteo de monedas, aparte de poder comprar las mejores monedas más baratas y seguras en el primer link de descripción UCTV con el código DERKI. Hola a todos, aquí en un nuevo video de FIFA 21. Y hoy, contando pantalla, estamos aquí porque no tengo solución. Perdón, vengo a enseñar cómo conseguir totalmente gratis al nuevo Andrea Belotti, ¿vale? Jugador de nación de Italia, ¿vale? Una carta bastante chetada y gratuita, como he dicho, ¿vale? Así que nada, antes de empezar, deciros que tenéis en el primer link de la descripción mi Twitch, ¿vale? Y estaré en directo por ahí sobre las 10 y media, 11 menos cuarto de la noche, hora española, como todos los viernes. Vamos a estar abriendo un montón de sobres, ¿vale? Y también vamos a estar jugando Fucha campeón con los franceses de octubre, ¿vale? Si no sé lo que es esto, salió Jornada Plus, ¿vale? Que necesitamos franceses para poder conseguir esos tots de pick gratuito, ¿vale? Que vamos a conseguir esta noche. Y hacen falta 8 franceses. Y bueno, hemos puesto franceses de octubre, como Mendy, Varane, Areola, esas cositas. Así que estaremos en el primer link de descripción jugando FUTCHAMPION con ese equipo. Así que nada, primer link de descripción, sígueme en Twitch para ver el directo esta noche y también aquí en YouTube. Suscríbete al canal con la campanita activada para no perderos nada, ya que estoy subiendo todos los días la solución más barata a todos los HBCs, desafíos semanales, forma rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo de FIFA al instante, ya que soy el primero en traerlo todo YouTube. Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver todo lo que ha salido hoy, ¿vale? Primero ha salido Andrea Belotti, jugador de nación de Italia, ¿vale? Pide 4 desafíos, ahora veremos cómo se hace. Por aquí, ganadores dignos del FOF, esto ya estaba, ¿vale? Vamos a mirar si ha salido algo más. Esto no, esto son los swaps. Vamos a mirar si en hitos hubiera salido algo. Por ahora no, esto es lo mismo, así que nada, está lo mismo de siempre, ¿vale? No ha salido nada bueno en objetivos, simplemente Belotti. Y en SBC ha salido Sergio Ramos en Ofanera, ¿vale? Que ahora veremos la solución más barata, la subiré ahora en el siguiente vídeo, ¿vale? Y este Sergio Ramos, pues te da a elegir entre el Ramos lateral que jugaba en el Sevilla, ¿vale? Con 94 de ritmo, 91 de ritmo, 91 de defensa, 92 de físico, 95 de pase. Y Ramos central con la foto de el gol de la décima, ¿vale? Cuando marcó el gol de la décima, 98 de media, central español de Real Madrid, 90 de ritmo, 90 de dribbling, 90 de defensa, 98 de físico, 98 de defensa, 91 de pase, 87 de tiro. Una barbaridad de carta, dura un mes, pero pide 83, 84, 86, 86, 89, 87. Valdrá cerca de las 500, 600 mil monedas o incluso más, así que está bastante carete. Luego el resto creo que no ha salido nada más en SBC, ¿vale? Si no me equivoco, ha acabado el evento de Festival of Football, ¿vale? Ya saldrá la semana que viene el... bueno, ha salido icono... Momento, icono, todo garantizado. Ha salido icono, vamos, garantizado, ¿vale? Ha salido icono, momento, si no me equivoco, porque este no estaba. Yo creo que el que estaba era el pick y este no estaba, ¿vale? Así que bueno, no os preocupéis. En el siguiente vídeo os traeré todo el contenido que ha salido bien explicado, ¿vale? Igualmente voy a ir poniendo por aquí para verlo todo con claridad, por si se me escapa algo que haya salido. Pero yo creo que esto es todo. Igualmente en el siguiente vídeo os traeré ya la solución más barata a Ramos y a los SBCs que vayan saliendo, ¿vale? Así que bueno, ha salido eso. 9 equipos Summer Stars el viernes 2, ¿vale? Está filtrado, que si no me equivoco hay una pantalla de carga del nuevo evento de Summer Star para el viernes día 2, que es lo que os hablaba. Ha salido Belotti, ha salido Sergio Ramos, y si no me equivoco, ese SBC de icono también es nuevo, y el sobre ese que te da una ficha de Foot Draft gratuita también, ¿vale? Así que bueno, aquí está, estrellas de verano filtrado, ¿vale? Para el viernes que viene, el evento que llevo diciendo yo ya varios días que va a salir. Ha salido también Players Pick, ¿vale? Que ahora mismo pues no sirve de nada porque no hay jugadores en sobres, ¿vale? Realmente, si queréis ir haciéndolos para cuando salga el siguiente evento, bien, pero ahora mismo no hay jugadores en sobres. Ha salido el sobre este que nos da una ficha de Foot Draft, que lo hemos visto por ahí. Mejor 82-88, Ramos en Ofanera, icono momentos. Ahora en el siguiente vídeo subiré la solución más barata a Ramos en Ofanera y al icono momentos también en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que bueno, lo primero, Andrea Belotti, jugador de nación. Veamos la carta, delantero centro italiano del Torino, 93 de ritmo, 90 de regate, 94 de tiro, 50 de defensa, 87 de pase, 93 de físico. Carta bastante chetada, que hace unos años, o el año pasado no recuerdo, Belotti tuvo un montón de cartas bastante chetadas, así que este Belotti tiene muy buena pinta y evidentemente gratuito. Así que vamos a ver lo que nos piden, ¿vale? El primer desafío sería marcar y asistir con delanteros en 8 partidos distintos de Squad Battles o Rivals, ¿vale? Marcar y asistir con un delantero, ¿vale? Pues te metes a jugar un partido de Rivals o de Squad Battles y con el delantero, que sea delantero centro, extremo derecho, extremo izquierdo o SD, marcas gol y asistes en el mismo partido, simplemente, y lo tendrías durante 8 partidos distintos. Después sería asistir en 4 goles con jugadores con al menos 4 y pierna mala en Squad Battles o Rivals, ¿vale? Asistir con un jugador que tenga 4 o 5 estrellas de pierna mala, ¿vale? Pues una asistencia, ya sea con la X, con pase raso, cuadrado que es centro, triangulazo, como sea, ¿vale? Hacéis asistencia en 4
goles con un jugador que tenga 4 o 5 de pierna mala y lo tenéis. El siguiente renacimiento italiano, ganar 7 partidos de squad battle en clase mundial con mínimo 5 jugadores en el 11 inicial, ¿vale? En la plantilla de inicio tiene que haber mínimo 5 jugadores italianos, ¿vale? Pero luego puedes tener en el banquillo otros jugadores y meterlos en el minuto 1, ¿vale? Sin problema. Así que bueno, simplemente 5 jugadores italianos mínimo en el 11 inicial y luego meter del banquillo los que quieras y ganar 7 partidos así. Y por último, rematadores de la Serie A, marcar 10 goles con jugadores de la Serie A en squad battle, ¿vale? Simplemente marcar 10 goles con un jugador de la Serie A en Squad Battle. Pide 10 goles, no pide que sean partidos distintos, por lo que lo más tardío serían 8 partidos lo que vais a tardar en hacer el desafío, porque el primer desafío pide 8 partidos, el resto ya no pide partidos, ¿vale? Así que en 8 partidos deberíais de tener hecho este Velotti, que es bastante baratito, fácil de hacer y está muy chetado, así que evidentemente recomiendo que lo hagáis todos, es muy fácil de hacer, muy rápido, así que bueno, tenemos el viernes nuevo evento, tenemos a Andrea Velotti gratis y tenemos Sergio Ramos en Ofanera, que os subiré ahora en el siguiente vídeo, así que nada, gente, gracias a todos por ver el vídeo, primer link en la descripción, seguidme en Twitch para ver el directo de esta noche, espero que os haya encantado, dejar vuestro super y suscribiros y nos vemos ahora con más. Adiós.